Y este 29 de enero abrirá sus puertas la primera versión de la Expo Sabores Summer Fest Pucón en el Gimnasio Municipal de la ciudad y que contará con clases de cocina, charlas educativas, patio de comidas, cervezas artesanales y gastronomía gourmet. Que la Reserva Privada del Santuario El Cañe, en medio de bosques ancestrales y araucarias, se realizará una carrera entre los cerros con distancias entre 5 y los 50 kilómetros. El Cañe Trail Pucón comenzará a las 6 de la mañana de este domingo 28 de enero. Para obtener mayor información, se habilitó la página web www.canitrail.cl. Y más de 150 están y la preparación del catuto más largo del mundo, con casi 430 metros, será la gran atracción en una nueva versión de la Expo Campesina de la Comuna de Saavedra, que espera mostrar, a contar de este 26 al 28 de enero, lo mejor de su artesanía y preparaciones típicas mapuche del sector en la Plaza Arturo Prat de Puerto Saavedra. Y el Festival Aéreo de Villarrica, que comienza este 26 y hasta el día 28 de enero, reunirá a cerca de 200 aeronaves provenientes de todo el Cono Sur, debido a su carácter internacional y prestigio ganado en estos años. La entrada tiene un valor de 2.000 pesos por persona. Y un plato tradicional de la mesa campesina será el protagonista en Trobolgue, el día de la cazuela de campo este domingo 28 en el Estadio Municipal de la localidad, permitirá a los asistentes degustar todos los ingredientes de esta exquisita preparación de manera completamente gratuita y que reúne a la comunidad del sector. Y por 5 días, a contar del 31 de enero, en Catripuye se efectuará la Fiesta del Cordero, actividad campestre que reúne a cientos de personas y que tendrá música en vivo, tortillas de rescoldo, sopa y pillas y todo lo necesario para acompañar la preparación de estos asados, que serán los protagonistas en esta actividad. Y el domingo 28 de enero, en la ruta S-426 del kilómetro 4 del Camino Nuevo Imperial Carahue, se llevará a cabo la segunda versión de la Feria de la Frutilla Fun Mapu, fiesta que rinde homenaje a la frutilla en sus diversas preparaciones que se cultivan en la zona. Y en el sector El Natre de la comuna de Vilcún se llevará a cabo la segunda versión de la Feria Mapuche Rayén Natren, que busca, mediante actividades deportivas, gastronómicas, productos agrícolas y gastronómicos, mostrar lo mejor de la cultura mapuche. Es la segunda versión de la Feria Rayén Natren, una versión que está organizada por una mesa territorial que se conformó a través del trabajo de Chile Indígena, compuesta por varias comunidades indígenas del sector Yamuco-El-Natre. Primero, la gastronomía es típicamente mapuche, pero también la recreación, juegos de palín, todo lo que es las tradiciones culturales del pueblo mapuche van a estar reflejadas y puestas en escena para todas las personas que quieran ir. Y con el show Sospechosa La, en el Centro de Eventos Dreams de Temuco, se presentará este viernes 26 de enero a las 22 horas el humorista nacional Bombo Fica. Las entradas ya están a la venta en Ticket Pro. Y con el eslogan del mejor espectáculo de lucha libre del país, este primero de febrero también en el Casino Dreams se presentará El Perfecto Bandy, Ariel Levy y el campeón nacional Rocket. El show comenzará a las 22 horas y la entrada tiene un valor de 10.000 pesos y se puede adquirir en Ticket Pro.